Muy buenas tardes a todos y todas. Primeramente quiero agradecer a las personas y a las organizaciones que coordinaron esta conferencia y sobre todo por invitarme a participar junto a los ponentes en este foro. Un foro de suma importancia y que yo considero que debe abrir la puerta a continuar el diálogo y a mayor participación de la sociedad civil en una discusión que yo creo que se ha quedado un poco entre las trincheras, ¿verdad?, de Fortaleza y el Capitolio, y yo creo que esto nos abre el paso a tener una discusión más abierta. En primer lugar, quiero hacer la salvedad, como decían, como fue la presentación muy linda, que yo no soy economista, soy abogada de derechos humanos y mi enfoque principal en la evaluación del tema de la deuda de Puerto Rico realmente va dirigida, ¿no?, al tema de la protección de los derechos humanos, y eso lo van a ver en mi presentación. Como primer punto, a mí me parece bien importante poner la situación de Puerto Rico en el contexto del panorama mundial. La crisis fiscal y económica que atraviesa nuestro país parece haber hecho eco de una situación que no es única nuestra, que la compartimos con muchos países en el mundo. Ustedes saben que ha habido una crisis financiera global y muchos países de mediana y baja economía han visto un incremento brutal en el nivel de su deuda externa. De hecho, para enero de este año 2015, al menos un cuarto de todos los países de renta baja se encuentran en crisis financiera. Y otros están en riesgo también de caer en una crisis financiera por sobreendeudamiento. En la última década, y en especial en el periodo entre el 2008 y 2012, los préstamos externos en los países de renta baja aumentaron en 75%, y la mayor parte de esas deudas resultaron en condiciones no favorables y muy caras. Eso resultó en que 2/3 de los países pobres tengan su ingreso altamente comprometido con el repago de esa deuda, lo cual a su vez tiene un efecto en la capacidad de los estados para cubrir las necesidades básicas de la población, como son los derechos humanos, a la educación, al agua, a la vivienda, etcétera. A pesar de que esa crisis global es bastante generalizada en el mundo, como lo hemos visto, en la actualidad no existe realmente un proceso o un marco normativo único internacional que permita a todos los países y a los ciudadanos también llevar demandas relacionadas al tema del sobreendeudamiento y sus efectos sobre derechos humanos. O sea, no existe en la actualidad un único sistema normativo que resuelva de forma comprensiva el problema de la deuda soberana. Esto es así y ha sido criticado abiertamente por distintos órganos regionales a la altura de septiembre del 2014. Esto llevó a que la Organización de Naciones Unidas y su Asamblea General decidiera resolver este asunto y poner en marcha un proceso para establecer una nueva normativa internacional sobre reestructuración de deuda soberana. Ese proceso está actualmente en curso y debe de resultar en un nuevo marco internacional para septiembre de este año. Al día de hoy, sin embargo, las alternativas que tienen los estados soberanos para resolver su deuda externa, en realidad son procesos ad hoc. Existen varios foros de arbitraje internacional, pero también existen bajo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial unos centros de arbitraje que funcionan como tribunal, y también existen programas para refinanciar la deuda de los países soberanos. Uno de tantos procesos es el que existe en
se le ha denominado Club de París y Club de Londres, que son países desarrollados que tienen paquetes de refinanciamiento de deuda para ayudar a los países menos desarrollados en ese proceso. Tiene sus críticas, pero existen esos mecanismos. Sin embargo, como les decía, estos mecanismos, los que existen, han sido criticados porque sobre todos ellos, todos los procesos de reestructuración de deuda, los que se han dado en los últimos años han resultado, como comenté, en unas condiciones no favorables para los estados. Eso llevó al experto de Naciones Unidas sobre endeudamiento y derechos humanos a señalar que las condiciones impuestas en estos procesos han conllevado un alto costo social. Incluyendo altas tasas de desempleo, un incremento brutal en la pobreza y la desigualdad, y ha tenido un efecto adverso en la protección de derechos humanos básicos. Lo que ha pasado en esos procesos es que la reestructuración de deuda se enfoca casi siempre o casi absolutamente en la capacidad de repago que tiene el Estado deudor y no toma en cuenta la posibilidad de que ese Estado pueda a su vez cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, proveer derechos básicos a la población. Digo esto porque es necesario que entendamos que nos estamos insertando en una discusión que también tiene repercusiones a nivel mundial. Sin embargo, ¿dónde entra Puerto Rico en este tema? Bueno, como sabemos, Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, así ha sido definido, y no tenemos, realmente no gozamos con soberanía ni participación internacional propiamente dicha y autónoma. Funciona Puerto Rico bajo una serie de condicionamientos y restricciones que no permiten que tenga acceso a esas discusiones que yo acabo de comentar que se están llevando a cabo ahora mismo. En fin, no tenemos acceso a los mecanismos internacionales de reestructuración de deudas, buenos o malos como sean. Sin embargo, los efectos del sobreendeudamiento en Puerto Rico están siendo prácticamente los mismos que ya señalé. Así que nosotros estamos compartiendo la misma enfermedad, pero sin tener acceso a los mismos medicamentos. Al no ser un estado de los Estados Unidos, un estado federado, tampoco tenemos acceso a las alternativas como las que tiene o las que ha tenido la ciudad de Detroit, ¿verdad? Entonces, eso nos deja como en el medio, en un black hole. Pero con una grave crisis de vivienda, con una grave crisis de violación de derechos humanos de nuestra población, de los niños, de las personas de edad avanzada. Y no vamos a seguir hablando de eso, pero sí hay un cuadro claro de violación de derechos humanos en Puerto Rico que se ve agravada cada vez por esta situación. Pero nuestras opciones son muy reducidas y tal como lo plantea el exgobernador Aníbal Acevedo Vila, que prontamente va a estar con ustedes, y en su último libro, las condiciones bajo las cuales funciona la economía de Puerto Rico revelan que Estados Unidos debe ser corresponsable de nuestra situación. Definitivamente, yo comparto esa visión. Creo que hay una corresponsabilidad. Y entonces nos queda la pregunta de a dónde podemos ir. Sobre todo, no necesariamente el Estado y los partidos políticos y no necesariamente nuestra administración, sino los ciudadanos. ¿A dónde acudir la ciudadanía, la que se está viendo afectada? Y para tomar en cuenta esa pregunta, pues tenemos que ir a ver qué foros internacionales existen donde podamos hacer este tipo de reclamo. Existen algunos órganos bajo los cuales Estados Unidos está obligado a implementar protecciones de derechos humanos, que son los que a mí me interesa presentar aquí. Hay que tomar en cuenta que aunque hay muchos tratados internacionales, Estados Unidos solamente ha ratificado unos pocos de ellos, pero entre los que ha ratificado tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también forma parte de la Organización de Estados Americanos, así que firmó y ratificó la Carta de la OEA,
que tiene un sistema de protección de derechos humanos que incluye una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que podemos ir mirando hacia esas alternativas. En primer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye o tiene un comité de supervisión de las obligaciones de derechos humanos. Ese comité de Naciones Unidas se encarga de recibir cada 4 años, hacer una revisión de las obligaciones de los estados. Estados Unidos cada 4 años tiene que presentar un informe y ese proceso permite la participación de la ciudadanía, de organizaciones civiles que también a su vez presenten informes, se llaman informes sombra, shadow reports, donde denuncian las violaciones que se están dando bajo ese pacto. Esa es una alternativa que yo creo que se puede explorar. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también tiene un proceso de denuncias individuales, una especie de demanda internacional de caso. Sin embargo, no podemos presentar casos en contra de Estados Unidos porque eso requiere que Estados Unidos haya aceptado la jurisdicción de ese comité para casos individuales, cosa que no ha hecho. Tenemos, por otro lado, ya hablaba del órgano político, la OEA. Yo creo que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se reúne todos los años, su Asamblea General tiene actividades, reuniones periódicas, pero todos los años hay asambleas generales anuales, la más reciente, la Cumbre de las Américas, donde organizaciones civiles también participan. Y las organizaciones civiles de Puerto Rico no hemos echado mano de ese espacio. A nivel regional, sí. Las organizaciones civiles en toda nuestra región van, participan, hacen denuncias, inciden sobre los representantes ante la OEA e incluso han tenido ocasiones en que han logrado que distintos temas importantes en la agenda de los países se discutan al seno de la Asamblea. Yo creo que ese es un espacio que todavía queda y que es importante que nos activemos en ese sentido. Por último, les comentaba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos está obligado a presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque como parte Estado miembro de la Organización de Estados Americanos queda automáticamente obligado bajo la jurisdicción de la Comisión. La Comisión tiene varios mecanismos. Uno de ellos es denuncias individuales. Entonces, sí existe la posibilidad de presentar un caso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, prácticamente el único órgano que podría haber un caso de ese tipo. La manera de presentar el caso, pues claro, hay sus condiciones, sus requisitos, hay que estudiarlo bien, pero eso es una posibilidad, hay una ventana abierta y de hecho nuestra Clínica Internacional de Derechos Humanos ya presentó un caso en contra de Estados Unidos por la contaminación de los terrenos en Vieques y por todo el resultado de violaciones a derechos humanos que ocurrieron en la isla municipio. Por último, dentro de la misma comisión hay un proceso de audiencias públicas donde son las organizaciones civiles las que se empoderan del espacio y pueden hacer denuncias en contra del Estado y el Estado está obligado a contestar al momento. Ese ejercicio ya nosotros lo comenzamos, lo utilizamos. Hicimos una solicitud de audiencia que tuvo lugar en marzo de este año donde pudimos hacer una presentación y denunciar una serie de derechos humanos que se están violentando en nuestro país. Nuestro telón de fondo, obviamente, es la situación territorial en que nos encontramos con Estados Unidos. Y en esa audiencia surge, de esa audiencia, la responsabilidad compartida que tiene Estados Unidos y las administraciones de Puerto Rico por las violaciones que están ocurriendo en nuestro país. Así que con eso les dejo, creo que esas son alternativas que tenemos que explorar y que vale la pena que las sigamos utilizando. Muchas gracias.